inexplicable. Bueno, amigos, realmente amigos, qué contenido se siente uno cuando hace una propuesta de este tipo con esta anticipación y recibe tantas muestras de respaldo, de afecto, de cariño, de proyecto compartido. Además, cuando lo hace en este contexto de austeridad, empanada y Coca-Cola. Bueno, es lo que les puedo ofrecer. Después de la asamblea tomamos el vino. Además apagamos los televisores y no miramos el partido de Argentina, lo cual es tremendo. Realmente si me siguen es porque tienen una vocación. Pero quiero estar, agradezco mucho las palabras de Raúl. Son palabras muy generosas. Yo creo que es la universidad que maduró todo lo que él contó. Creo que somos todos nosotros. Creo que la gran enseñanza de todo este proceso es que si aprendemos a caminar juntos, a pensar de nuestras diferencias, vamos a hacer que la universidad avance más rápido y cumpla el rol que tiene que cumplir, que es esa tremenda responsabilidad social con una comunidad que nos necesita y que no sabe de nuestras internas y no sabe de nuestras peleas ni le interesa, sino que entiende que somos una institución pública que nos necesita al lado y que tenemos que tener todos los reflejos y todos los puntos puestos para poder ayudarla. Me parece que eso es lo que aprendimos, que por eso pasaron las cosas que pasaron, por eso pasan las cosas que pasan y van a pasar las que queremos que pasen. Si seguimos por este camino, seguramente vamos a tener más oportunidades. Yo les agradezco a ustedes, como colectivo cotidiano, como compañeros de lucha. Les agradezco al equipo directo de trabajo, ese que de todos los días, el que pone todos los días una fichita nueva para que podamos funcionar mejor, a los equipos de las facultades, que son mis amigos, que son los que caminamos, me permiten caminar juntos, cada uno de los territorios, cada uno de los pasillos, entender los problemas. Aprendimos mucho de escuchar. La universidad es una institución que afortunadamente se está acostumbrando a escuchar y no solamente a decir. Y eso es muy importante. Esto nos va a guiar de una manera muy precisa para ayudar a hacer futuro del mejor para nuestra gente. Agradezco a mi familia, claro, a mi mujer que se esconde siempre, pero que en realidad es una prestamista de bajo interés, de una deuda que jamás voy a poder pagar. Y esto de permitirme poner tanta vida, hacer que la universidad sea una forma de vida, que nuestra universidad pública sea una forma de vida, es una cosa que, bueno, que compartimos, que ustedes encaminan de la misma manera y saben que no es posible hacerlo sin una familia que entienda que vale la pena ceder muchos momentos para que estas instituciones que la comunidad necesita puedan estar mejor. Agradezco a la universidad, en particular a la Universidad Nacional de La Plata, esa que me recibió en la década del 70 haciendo cola para inscribirme en la Facultad de Arquitectura con Fernandito Gandolfi por allá atrás, el actual decano, y que ya vamos por los 42, 43 años ligados a la universidad. Me permitió ser profesor, docente, hacer toda la carrera desde auxiliar, desde el inicio de la democracia. Me permitió investigar,
me permitió tener más elementos, más herramientas para poder acercarme a mis convecinos, a mi comunidad, y poder aportar. Me distinguió tantas veces en esa larga historia que relataba Raúl, como el Consejo Superior me aceptó 5 veces como secretario, 1 vez como vicepresidente, la Asamblea Universitaria me eligió como presidente. Bueno, ya está, es una vida que está puesta con ese norte, en ese sentido. No la vamos a cambiar. No vamos a cambiar nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de ser ni de comportarnos. Lo que uno ofrece en esta candidatura es lo que ha hecho siempre. Ustedes lo pueden leer en esa foja de servicios. Y lo pueden aceptar o no. Pero realmente nuestra universidad, esa que nos permitió compartir este pedazo de historia, acompañarla en este pedazo de historia, esa universidad pública que quiere ser popular, esa universidad autónoma y cogobernada, esa universidad reformista y rebelde y difícil y compleja, es la universidad que queremos seguir construyendo. Es esa que entiende a la educación superior como un bien público y social y como un derecho humano universal y como una responsabilidad del Estado. Frases que hemos acuñado y hemos naturalizado, pero hoy son prácticamente excluyentes en la historia de las universidades en el mundo y también, desgraciadamente, en América Latina. Por eso, esta conciencia de que cuando estamos haciendo universidad no estamos formando solamente buenos profesionales, no estamos transmitiendo solamente conocimientos específicos, sino que estamos construyendo valores, estamos aprendiendo de esos valores, que estamos construyendo ciudadanía en cada uno de nuestros compañeros estudiantes, en cada uno de nosotros mismos, que construir ciudadanía es entender la dimensión de la solidaridad en una sociedad de desiguales y entender que nosotros estamos del lado de los privilegiados, que eso genera una responsabilidad, que no es un gesto generoso el ser solidario, es una obligación responsable con aquellos que no tienen, con los que no llegaron, con los que todavía no llegaron y que tenemos la responsabilidad de hacerlos llegar. Que construir valores es entender que existen mayorías y minorías y que las dos valen igual y que hay que respetarlas y que hay que hacerlas convivir y que nosotros formamos parte de esas mayorías y minorías. Que existe el diferente, que la universidad es un colectivo de diferentes, que ese es su valor. Que por supuesto nuestra mayor desconfianza está en el pensamiento único. Que desde esos pensamientos diferentes es donde estamos obligados a construir un objetivo común por una responsabilidad suprema, con un objeto supremo que es nuestra propia sociedad. Esto es lo que nos obliga a dirimir nuestras diferencias, esas que solamente nos importan a nosotros, en el campo del debate de la propia institución para presentarnos ante nuestros convecinos, enteros y convencidos de que podemos hacer el mejor papel para ayudarlos. Me parece que esa es la universidad, ese es el discurso, ese es el concepto de la universidad que queremos construir. Y como bien planteaba Raúl, no somos constructores de teoría. Nos sentimos incómodos sin el hacer, sin la concreción. Por eso estamos orgullosos del estatuto del 2008, de esos 3 días, de 12 horas cada uno. Creo que ese estatuto le sumó tantas cosas a la universidad. Creo que es el estatuto más moderno, más progresista que puede ofrecer la Universidad Pública Argentina y creo que es el que nos tiene conformes, el que nos referimos permanentemente cada vez que tenemos que dirimir un conflicto o ubicarnos en una situación. Creo que con el estatuto crecimos en la extensión universitaria,
la transformamos en un capítulo, le dimos sentido, le dimos contenido a esa palabra tan académica, tan lejana de la comprensión de la gente, de lo que significa el intercambio de saberes, el construir colectivamente, el construir juntos, el aprender, el escuchar. Eso lo dio el Estatuto de la Universidad. Eso que construimos juntos, con tanto esfuerzo. El bienestar universitario, el ABC de Perdomo, esas cosas, pudimos tener el comedor universitario más grande que puede ofrecer una universidad pública argentina. 7.000 pibes comen todos los días en estas 4 sedes. De acá nos vamos rápido, no solamente porque empieza el segundo tiempo, sino porque hay que limpiar y porque mañana hay que volver a dar y comer a los pibes. Y eso nos entusiasma y nos conmueve. Y nos conmueve el albergue universitario, que le da lugar a esos chicos que no tendrían ninguna oportunidad de estudiar, de llegar a los estudios superiores, si no fuera porque la universidad pública se lo ofrece. Y lo construimos entre todos. Y son los pibes que más satisfacciones nos dan. Son los que más rápido se reciben, los que más cumplen con su programa de aprendimiento de materia, de su ciclo académico, los que mejor se forman, los que vuelven a sus comunidades, en la selva misionera, en la cuna jujeña, en la Villa 31. Esos son ese nivel de pibes, con esas dificultades, pero que tienen la voluntad de hacer el esfuerzo de estudiar en la universidad pública. Y nosotros, de hacer el esfuerzo de resolverle todos los problemas que dificulten ese objetivo supremo que tan orgulloso nos pone. El estatuto nos dio calidad en la formación de nuestros investigadores y de nuestros docentes, con la gratuidad de los doctorados y que de venida después en la gratuidad de la especialización en docencia universitaria también se diera en la Argentina. Nos dio más democracia cuando completamos el cogobierno, incorporando a los colegios universitarios de pregrado con voz y con voto en el Consejo Superior, en la Asamblea Universitaria. Y cuando finalmente nos sacamos esa piedra del zapato que nos hacía caminar incómodo, haciendo ese acto de justicia, de reivindicación histórica, centenaria, de completar nuestro cogobierno con los trabajadores no docentes, con nuestros hermanos no docentes, con vos, con vosotros, con los consejos directivos, con el consejo superior, con la asamblea universitaria. ¡Qué tranquilidad! Poder mirar con los ojos y decir, caminamos juntos. ¿Dónde está Raúl? Ahí está. No, está ahí. Está ahí. Usted sabe que en este ámbito al único tipo que no le gusta las empanadas era Raúl Achuy. Tengo que hacer dos sándwiches de jamón y queso, es una vergüenza. Pero comió, ¿eh? Bueno. Creo que no nos quedamos con el estatuto, que está bien lo que planteaba Perdomo, que estábamos incómodos con la ley de educación superior, pero éramos una universidad sola y no nos alcanzaba para cambiar toda la ley, pero nos alcanzó para pegar un misilazo a los temas fundamentales de la estructura ideológica de esa controvertida ley de la década del 90. Y conseguimos una nueva ley con el apoyo de casi todos los bloques, que nos permitió garantizar ser el primer país de América Latina que por ley garantiza la gratuidad de los estudios universitarios y el ingreso irrestricto a la Argentina. Y además hizo un acuerdo con este fatídico artículo 50 que atentaba contra nuestra autonomía y que tanto tiempo y energía nos demandó para poder restablecer la normalidad del gobierno universitario. Hoy los pibes ingresan directamente a la Universidad de La Plata, sin cupo, sin restricción. Nos queda una lucha muy larga para dar, para que además esas condiciones sean normales. Pero el paso que dimos fue fundamental. Y esto es
lo que le da forma a esta universidad. Es una universidad de acción. Estas cosas las hicimos en soledad. Después se fueron sumando los que se fueron sumando y se fueron restando los que se fueron restando. Porque ustedes saben que hubo universidades públicas que establecieron amparos ante la gratuidad y ante el ingreso restricto. Ahí se vieron los pingos entre los que miramos la educación de una manera y los que la miran de otra. Y por supuesto, nos encolumnamos atrás del movimiento estudiantil en esa pelea histórica del boleto estudiantil gratuito en la provincia de Buenos Aires. Los pibes en la calle, con los bombos y las marchas, y los de saco y corbata recorriendo pasillos, empujando puertas, convenciendo legisladores, haciendo lo que teníamos que hacer para que finalmente esa ley que fue y vino, porque este fue un proceso de años de trabajo conjunto, mancomunado, compartido, donde empezamos a entender cuál era el rol de uno y cuál era el rol de otro para un objetivo común. Y finalmente salió por unanimidad la ley. Y después la conseguimos que se promulgara. Y después conseguimos que se pusiera en el presupuesto 2016 de la provincia de Buenos Aires. Y después conseguimos que se reglamentara. Y después conseguimos que se pusiera en marcha. Desde el 1 de agosto hay 4 millones de pibes de la primaria y de la secundaria en la provincia de Buenos Aires que están subiendo gratis a los colectivos del sistema público de transporte. Y ahora le toca a la Universidad de La Plata, porque la peleó sola, es la que actuó en la reglamentación. Y por eso somos la unidad de experimentación. Por eso hasta el 28 de este mes se inscribieron, como bien hacía referencia el presidente, 16.200 chicos, ahora ya hay 18.800. Ale, más o menos por ahí. Sí. ¿Sí? Y de los machetes, vamos apareciendo los machetes. Pero si tenemos suerte y la provincia cumple con esto de que el 12 se cargan las tarjetas UBE, vamos a estar a pocos días de recordar el 40 aniversario de la noche de los lápices, cuando estos 10 pibes del secundario de La Plata, 7 de los colegios de nuestra universidad, arriesgaron su vida, 7 la perdieron, peleando solamente por eso, por un boleto estudiantil gratuito. Y nosotros nos vamos a dar el gusto de estar en la parada del colectivo, viendo subir a 40 años a estos pibes gratis al colectivo para que se le haga más fácil permanecer y sostenerse en la Universidad Pública de La Plata. Va a ser una tremenda satisfacción. Yo tenía 20 años cuando estos pibes fueron muertos, torturados y desaparecidos. Es una espina que uno tiene clavado a lo largo de toda su historia, eso de los derechos interrumpidos. Y cuando haber podido participar con los pibes de hoy, con la militancia de hoy, con los estudiantes de hoy, podido participar en la concreción de ese sueño, de esos pibes que tendrían mi edad y que hoy están muertos, siento que estamos pagando un tributo de tremendas dimensiones. Y siento que le doy un sentido y le damos un sentido a la vida, a la acción y a la militancia universitaria. Siento que por eso vale la pena hacer lo que hacemos. Hemos crecido tremendamente estos años. Tremendamente. Esta universidad tenía escasas 35.000 almas cuando empezó la democracia y hoy supera las 150.000. Es otra universidad. Nuestra consigna es la inclusión, el modelo universitario que proponemos, sostenemos, defendemos, por el que damos toda nuestra energía. Es un modelo que tiene como premisa
que esté incluido todo aquel que tiene la voluntad de hacer el esfuerzo de adquirir nuevo conocimiento. No pensamos la educación segmentada, la pensamos como una línea, desde el inicial hasta el posgrado, que puede tener baches, que puede tener diferencias, que puede tener intermitencias y saltos, dificultades entre el secundario y la universidad. La condición es que esos pibes no salgan del sistema. La premisa no es que el que no aprueba el examen no ingresa a la universidad. La premisa es que el que no sabe lo suficiente, estamos obligados a duplicar nuestros esfuerzos para que adquiera los conocimientos necesarios para continuar en la universidad. Eso es. De esas miradas que encienden el debate de nuestra propia comunidad. De eso es lo que nos vamos a apartarnos, de esas obligaciones, de esas responsabilidades y de esas satisfacciones no nos vamos a mover un milímetro. Hemos crecido en ingreso, en retención y en egreso. Hemos duplicado la cantidad de egresados en los últimos 10 años. Hemos duplicado la relación ingreso-egreso, que era bajísima. Se recibían 2 pibes de cada 10 que ingresaban. Ahora se reciben 4. Y estamos desconformes porque se van a tener que recibir 6 o se van a tener que recibir 8. Pero tenemos el norte trazado. Y vamos en la dirección correcta. Crecemos en ciencia y tecnología. También en la dirección correcta, porque sabemos que la agenda científica y tecnológica es la agenda que tiene que converger con las necesidades de nuestra sociedad. Nos apartamos de esos cometidos sin rumbo, desorientados de las necesidades de la gente, y nos enfocamos en este crecimiento que ha tenido la producción científica en la Universidad de La Plata, el triple desde el inicio de la democracia, el doble de los últimos 10 años. Nos enfocamos en volver la productiva para resolver las necesidades de nuestra gente. Para eso ponemos recursos, para eso construimos infraestructura, para eso generamos las condiciones, el ambiente, ese tan vapuleado de nuestros investigadores, donde se mezclaban y se siguen mezclando todavía los expedientes con los mecheros, por condiciones adecuadas que les permitan progresar cada vez más rápido, porque están al servicio de la gente. Hemos hecho que la extensión universitaria tenga un contenido, tenga el contenido que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra universidad. En la época de los militares era la extensión cultural. Siguió siendo la extensión cultural ya entrada a la democracia. Nosotros la transformamos en extensión universitaria. Nosotros le cambiamos el contenido en esto del intercambio de saberes, en la formación informal, en captar nuevos sectores que no podrían acceder a la educación universitaria por las líneas formales. Acabamos de aprobar un sistema de diplomaturas de extensión que sirven incluso para aceptar a aquellos que tienen estudios primarios pero que tienen que adquirir un oficio, y que el oficio se lo puede complejizar con nuevos conocimientos desde la propia universidad, ensanchando tremendamente la población que se forma, la población que se incorpora al sistema universitario. Estamos cambiando el concepto. No es solamente el pregrado, el grado y el posgrado. Es toda la población. Tenemos mucho para hacer. La línea está trazada. Tenemos un proyecto, tenemos un plan. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos para dónde ir. Sabemos que tenemos que ir juntos. Sabemos cuál es el camino. El camino puede estar pavimentado, puede estar lleno de baches, nos va a pasar muchas veces en la historia. Vamos a ir más rápido, vamos a ir más despacio,
pero no se nos va a levantar la brújula. Vamos a trazarnos, vamos a ratificar el norte que nos hemos trazado. Y vamos a construir el proyecto, vamos a seguir construyendo el proyecto que venimos construyendo. Quiero hacer referencia a una fábula de Charles Péguy, quizá conocida por muchos de ustedes, que cuenta que en el siglo XII un peregrino caminaba rumbo a Chartres y encuentra al costado del camino a un hombre que, furioso, sudoroso, rabioso, picaba piedras. Cuando le pregunta qué estaba haciendo, le dice: me duelen las manos, me duele la espalda, me siento una especie de subespecie humana, no le encuentro sentido a la vida. Consternado el peregrino continuó su camino y encontró otro hombre haciendo lo mismo, y ante la misma interrogatoria le dice: bueno, es quizá el trabajo más duro que he tenido, pero es el trabajo que asumo con dignidad, es el que me permite sostener a mi familia. Ya buscaremos cómo progresar. En un recodo del camino encuentra un tercer hombre picando piedras con un entusiasmo denodado. Increíble. Y se acercó sorprendido preguntándole qué estaba haciendo. Y este, sin interrumpir su actividad, le contestó: pero ¿cómo no me ve? Estoy levantando una catedral. Y esto es, amigos, compañeros, lo que les propongo. Nos dolerán las manos, nos dolerá la espalda. Haremos un esfuerzo denodado, pero lo haremos con gusto, con satisfacción, con convicción. Si lo que estamos construyendo es esta herramienta formidable de la universidad pública al servicio de nuestra sociedad. Muchas gracias.